Un día como hoy, pero en 1973, muere uno de los cómicos más famosos, que además fue un actor muy exitoso, cantante y comediante. Estamos hablando nada menos que de Germán Genaro Ciprián Gómez Valdés Castillo. ¿Tita? Germán Valdés, Germán Tintán. Valdés. Él había nacido en septiembre de 1915 y el 29 de junio de 1973 nos dejó. También fue actor de doblaje. Sí, cómo no, ahí alcanzó fama mundial. Haciendo la de Balú, ¿no? Balú Balú, en el libro de la el libro selva. de la selva y también en Los Aristogatos. Eso era O'Malley. Sí. Él nació, como les decía, aquí en el Distrito Federal. Su papá era resguarda aduanal y después se mudaron a Ciudad Juárez, en Chihuahua. Ahí pasó los primeros años de su niñez y fue ahí donde empieza a trabajar en una radiodifusora. Su contacto con la vida Pero la sobre front. todo aprende inglés muy bien, porque se pasa al lado de gringo y hace amistades allí, anda con las pandillas y todo, ¿no? Entonces habla muy bien. También aprende la tatacha de los pachucos, pero bien, bien también, ¿no? ¿La qué, Mario? La tatacha es como la parla, la jerga de los pachucos. Entonces, él se asume como pachuco. No lo era, porque pues no era de origen de los barrios de Los Ángeles y demás, ¿no? Pero sí asume su vestidura, acepta el lenguaje y empieza a actuar como pachuco. Es más, sus presentaciones en la Plaza de Toros 10:30 AM. era porque era En Tintán lástima. y su cuadrilla de pachucos. Él todavía era 100% pachuco. Era alterna con Cantinflas en la Plaza México. Pero aparentemente no le cae bien a Cantinflas. Por eso Radio Centro, bueno, sí. Cantinflas pone aquel letrero célebre de que no se dan servicio a pachucos en su peluquería. Pero pues no, a Tintán no le importaba. Pronto abandona pues el papel de pachuco y se convierte en personaje normal de la Ciudad de México, de la clase baja, media, por ahí, y empieza a hacer unos papeles memorables. ¿Cuál, según tú, es su mejor película? Pues creo que coincido con todos de Radio que Centro, era buenos días. el rey del barrio. No, ¿cuántos? El rey del barrio, pero a mí me gusta mucho donde se trepa en la catedral, hombre, El revoltoso. el revoltoso. Y tiene unas puntadas extraordinarias y manejaba muy bien el ambiente, la ciudad. Podía estar en la ciudad actuando en A los mí me gustan parques. mucho, por ejemplo, las primeras. La marca del zorrillo, Calabacitas tiernas, desde luego El rey del barrio, El El Ceniciento. Cenicienta, ahí es donde le dice Andrés Soler, ah, tú eres miado, padrino. ¿Qué pasó? Le dice Andrés Soler. Todas esas, y además, pues con el carnal Marcelo era maravilloso, con el Henado Tuntún, Con con Vitola. Vitola. Hay una frase, pero que indicaba muy bien el ambiente de la época, ¿no? Es cuando el demonio, que es Andrés Soler, le dice, no, pues, muy honrado, dice, en conocerlo, le dice Tintán. No, dice el diablo, el honrado soy yo. Y el otro le contesta, eso habrá que aclararlo en asamblea. Que es una frase
típica de los sindicatos y de la ANDA. ¿En qué película es esa? Ese es Un día con el diablo. Ah, no, pero esa es con Cantinflas. Pero esa es Cantinflas. La de Un día con el diablo es Cantinflas. Ay, perdón, esto sí lo estoy confundiendo. Que está también con Andrés Soler. Andrés Soler es el diablo. Andrés Soler es el diablo. Disculpen, una burrada de mi parte. No, entonces, mi favorita es lo que le pasó a Sansón. Con Ana Berta Lepe. Con Ana Berta Lepe, cuando estaba de moda el cha-cha-cha y salen todas las... Simba del Mareado también. Simba del Mareado. Sale el rey de los filisteos, pues era, para variar, Andrés Soler. Y, pues, bueno, reactúan toda la historia de Sansón y Delilah, como él le dice. Y también nos faltó mencionar a este Bol Rubinsky. Paul Rubinsky, oye, pero Tintán era magnífico. Decían que muchas veces en sus filmaciones él llegaba tarde y que, bueno, ponía toda la producción de cabeza, pero tenía tal facilidad para improvisar que ya estando trabajando sacaba las cosas adelante así muy rápidamente y con muchísimo talento. Entonces ya se le perdonaba toda la tardanza, todo el tiempo que había tenido parado al equipo ahí de producción y de filmación. Oye, pero murió antes de los 60. ¿58? Murió nació en el 15 y nació en el 70, y murió en el 73. 58 años, muy joven. Oye, pero se veía muy... Muy viejo, muy acabado. Sí, ya en todas esas donde sale con este... de Segun Baloyan, que es las de Canek. Chanuk. Sí, ahí realmente se ve como una persona muy grande. Sí. Y yo no sabía que Tintán fue el mexicano escogido por los Beatles, invitado por Ringo Starr, para la portada del disco del Sargento Pimienta. Yo no sabía ese dato. Bueno, si es más, por favor. Ahorita estaba tratando de recordar la portada. ¿Cuál es su nombre? Pero ahorita que llegue a mi casa la voy a ver. ¿Y dónde está ubicado, no? Sí, ¿dónde está ubicado? Porque no la... ¿Menos es qué? No recordaba ese dato. ¿Menos es qué? Pero bueno, seguiremos hablando durante mucho tiempo de Tintán, porque en verdad cantaba y cantaba bonito. Sí. Actuaba y actuaba muy bien. Y además les ayudaba a los guionistas, porque nos ha platicado Héctor que siempre metía su idea en los guiones de las películas. ¿Cómo no? Y generalmente era mucho mejor que los guiones. Ya encontramos el dato de lo del Sargento Pimienta. Ya habíamos dicho hace un momento, bueno, hace un ratito, que aparentemente Tintán salía en la famosa portada del disco del Sargento Pimienta, que además trae a muchos artistas del mundo, y es aquella portada polémica donde Paul McCartney sale volteado de espaldas y se decía que había muerto. Pues toda una, hay toda una leyenda alrededor. Pues no, resulta que Tintán no salió ahí. Al parecer no estuvo a tiempo o no quiso a la mera hora salir. El hecho es que el único motivo mexicano que sale en la portada del libro, perdón, del disco del Sargento Pimienta de los Beatles, es un árbol de la vida de Metepec. Y de hecho así aparece en la edición conmemorativa por el vigésimo aniversario del álbum, se consigna en el número 74 un Mexican Candlestick, que es un candelabro mexicano. Pero más bien es un árbol de la vida, según dicen los que saben. No aparece Tintán, y bueno, pues era una, más bien como pasa como leyenda.